Be used to and get used to. Ok, muy bien. ¿Recuerdas para qué se utilizaba cada una? Yes. Used to and didn't used to. Bueno, para hábitos pasados. Ok. Usually para hábitos presentes. Muy bien. Be used to, ya, como, bueno, ya estamos acostumbrados. Ok. And get used to, como está en el proceso de acostumbrarse, podría decir. Ok, muy bien. Perfecto. Pues bueno, pues básicamente esto hicimos la última clase. Hacer un repaso general de todo esto. ¿Puedes ver la pantalla? Yes, teacher. Ok, pues bueno, hicimos un breve resumen de manera general respondiendo a estas siguientes 4 preguntas, que era lo que me acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, la número 1 que nos dice, what expression do we use to talk about present habits? Ok, pues fue la que me mencionaste de utilizamos usually, ¿no? Utilizábamos used to and didn't used to para hábitos pasados, be used to para cosas que ya sabemos como tal, y get used to para cosas que aún estamos en el proceso de aprender. ¿Ok? Y pues bueno, también hicimos esta parte de hacer ejercicios, ¿no? Donde poníamos en práctica estas 3 oraciones como tal. Porque en realidad no practicamos con usually, porque sabemos que usually se utiliza para cosas en el presente. Pero estas eran las que podrían causarnos algún tipo de confusión. Ok, ¿en general tienes alguna pregunta como tal de esto? No, teacher. Ahora sí, como que repasar para identificar, pero creo que no. Sí, exacto. Como tal, no agregamos otras expresiones, únicamente hicimos un repaso general de todo esto. Ok. Hi, Luis, how are you? Hi, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent, I'm fine. Thank you so much for asking. Do you have any questions? No, teacher. Only see the day of Lía Martes. ¿Vieron? ¿Qué vieron? Ok. Le comentaba a tu compañera Gemma que pues estuvimos viendo sobre ese tema de las expresiones. ¿Recuerdas estas expresiones que vimos? Usually. Ah, sí. Bueno, nada más. Ah, no, 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 ¿hasta no cuál? Ese tema no lo vi, creo. Ok. Pues bueno, te lo explico de manera rápida. Okay. Pues bueno, ¿ok? Ok, sí. Ok, bueno. Bueno, tenemos 4 expresiones que son muy similares y te puedes dar cuenta. Tenemos que es usually, used to, didn't used to, be used to, and get used to. Como tal, cada una de estas expresiones las utilizamos para expresar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿recuerdas para qué se utiliza usually? Eso lo hemos visto antes. Voy. Sería, por ejemplo, en los hábitos. Los hábitos, muy bien. Pero, ¿en qué tiempo los hábitos? ¿Pasado, presente, futuro? Presente. Presente, muy bien. Entonces, sí. Esa primera expresión que es usually se ocupa o la utilizamos para hábitos presentes, para indicar cosas que están sucediendo en el presente como tal. Por ejemplo, usualmente tomo clases de 8:30 a 9:30, por ejemplo. ¿Ok? Sí. Entonces son cosas que pasan en el momento. Y okay. Pues luego tenemos esta expresión que es used to and did used to. Esta creo que sí la viste, ¿cierto? Sí. ¿Para qué la utilizábamos? Used to and then used to. Para. Si usually lo ocupamos para presente, ¿esto para qué lo ocuparíamos? Used to puede ser para past stage, estados pasados. Ok, muy bien. Utilizamos used to and didn't used to para hablar o referirnos a hábitos pasados. En español, lo que les comentaba, decimos yo solía jugar
con mis juguetes. Yo solía comer pizza, por ejemplo, ¿ok? Cosas que solíamos hacer en el pasado, pero pues ya no lo hacemos como tal. Entonces, ¿podrías darme un ejemplo utilizando Justo? Okay, por ejemplo sería when I was a child, I used to play video games every Okay. day. No, sería every weekend. Ajá, every weekend. Every week. Okay. Yes. Muy bien, perfecto. Pues bueno, esta es una actividad o un hábito que solías tener en el pasado y significa que pues ya no lo haces más, ¿ok? Ya no Yes. juegas videojuegos los fines de semana. Tal vez sí lo juegas, pero ya no cada fin de semana. ¿Ok? Sí. Entonces, pues Okay. bueno, hasta aquí vamos bien. Yes, teacher. Ok. Y pues bueno, las siguientes dos frases o expresiones que les expliqué fueron la de be used to en get used to. Si te das cuenta, ¿qué es lo que cambia entre esas dos expresiones? El verbo. Ok, el verbo. Por ejemplo, cuando estamos hablando, estamos utilizando la expresión be used to. Nos referimos o para cosas que pues ya sabemos hacer como tal. En español, ¿qué crees que diríamos? Es el verbo ser o estar, ¿no? Sí. En español decimos estoy acostumbrado a. Porque cuando Ah, decimos estoy acostumbrado a, pues nos referimos a que pues ya sabemos hacer algo como tal. Por ejemplo, ¿a qué estás acostumbrado? ir a trabajar, a levantarse temprano, así Algo que tu vida estés cotidiana. acostumbrado a hacer. Estudi Utilizando esto. be used Exacto. to read the book. Okay, muy bien. Pero utilizando esta frase, ¿cómo la utilizarías? Espera. Aquí como tal, lo que se conjuga va a ser el verbo be. Aquí se los expliqué. Ahorita se los. Esto. Aquí se los Ah, puse de okay. esta forma. ¿Sí recuerdas cómo se conjuga el verbo be? En presente. Yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, ellos son. ¿Te acuerdas de esta parte? Sí. Sí. Ok, Oh. pues bueno, como tal, aquí pues tenemos que conjugar el verbo dependiendo del sujeto. En este caso estamos hablando de ti. Entonces, ¿qué dirías? I am. I am. Be ¿Cuál used es to. el? Okay. Aquí No, diríamos. sería, ¿no? Dirías I am used to trabajar. ¿Cómo decimos trabajar? Work. Work. Okay. Pero en este caso les comentaba a tus compañeras que pues tenemos que agregarle la terminación ing a los verbos y pues aquí Working. ya sería una oración completa. Aquí decimos estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Gemma está acostumbrada a jugar. Gemma está acostumbrada a jugar. Siguiendo la Emma estructura. used Gemma. to play Ok, exacto, muy bien. Gemma is used to playing. Gemma está acostumbrada a jugar.
Ok, entonces, ¿va quedando claro esto? Yes, teacher. Ok, entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Nosotros estamos acostumbrados a comer pizza. Nosotros estamos acostumbrados a comer pizza. We We, okay. are using eating pizza. Okay, perfecto. Bueno, we are used to eating pizza. Okay, aquí como tal la oración ya está completa y pues estamos utilizando la expresión como tal que es be used to, okay. Aquí, pues, si te das cuenta, es importante que conjuguemos el verbo dependiendo del sujeto del cual estemos hablando. ¿Hasta aquí todo bien? Right. Ok, Yes, teacher. excelente. Pues bueno, esa es la primera expresión, que era be used. Y pues luego tenemos la segunda, que es get used. ¿A qué crees que utilicemos? Si esta lo ocupamos para cosas que ya sabemos. Get used to lo ocuparíamos para. ¿Qué se te viene a la mente? Lo que se hace a veces. Lo que se hace a veces puede ser. Gemma, ¿recuerdas para qué se utiliza get used to? Yes, teacher, en el proceso de acostumbrarse. Muy bien, perfecto. Pues bueno, como comenta tu compañera, utilizamos get used to para cosas o acciones, actividades como tal, que estamos en el proceso de aprender. ¿Ok? Aquí como lo menciona en esta parte, estoy en el proceso de aprender a cocinar, aprender a jugar, por ejemplo. Entonces, nos estamos acostumbrando apenas a esta actividad. Entonces, la diferencia sería que be used to lo ocupamos para cosas a las cuales ya estamos acostumbrados y pues get used to para cosas que apenas nos estamos acostumbrando. ¿De acuerdo? Por teacher. Sí, pues bueno, aquí como tal tenemos el mismo verbo, que el verbo se conjuga igual dependiendo de la persona de que estemos hablando. Pues bueno, como es un verbo regular, perdón, irregular, se conjuga de esta forma. I get, you get, he, she, gets. Ok, aquí sí se tiene que conjugar porque estamos hablando de las terceras personas. Ok, y pues luego decimos we get and they get. Por ejemplo, ¿cómo diríamos? Ella se está acostumbrando a cocinar. Ella se está acostumbrando a cocinar. Okay, sería she gets used to cooking. Cooking, muy bien. Ok, she gets used to cooking. Muy bien. ¿Cómo diríamos lo siguiente? Ellos están acostumbrando a leer. Ellos están acostumbrando a leer. They Ok. get used to reading. Ok, muy bien. They get used to reading. Perfecto. Reading the Entonces, book. reading a book. Ok. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, ¿va quedando claro cómo se utilizan? Yes, teacher. Aquí igual bien podríamos decir. Ok, pues bueno, si te das cuenta, tenemos estas dos partes que pues a simple vista parecerían que significan lo mismo, pero pues ambas tienen significados diferentes, ¿ok? En la primera, pues estamos diciendo que ella apenas se está acostumbrando a cocinar. Y aquí, ¿qué estamos diciendo?
Ella como que ya lo hace la acción. Ok, ella está acostumbrada. Ella está acostumbrada a cocinar. Aquí sucede lo mismo. Ellos se están acostumbrando a leer un libro y... ¿Aquí qué dice? Ellos están acostumbrados igual, ¿no? A leer un libro. Ellos están acostumbrados a leer. Okay. Apenas están en el proceso y pues ya están acostumbrados. ¿Va quedando claro esto? Teacher. Muy bien. Pues bueno, regresando al anterior. Este era como un resumen breve de todo esto, ¿no? Aquí tenemos cuatro preguntas diferentes. Lo que le comentaba tu compañera, que pues, ¿qué expresión se utiliza para hablar de hábitos presentes? Utilizamos usually. ¿Qué expresión utilizamos para hablar de hábitos pasados? Utilizamos used to o didn't used to. ¿Ok? ¿Y qué expresión se utiliza para hablar de hábitos que ya sabemos? Utilizamos be used. Y por último, ¿qué expresión se ocupa o utilizamos para hablar sobre los hábitos que apenas estamos en el proceso de aprender? Utilizamos get used to. ¿Ok? Okay. Okay. Hey, Matt, do you have any questions? No, teacher. ¿Puede volver a regresar? Es que creo que ahora estamos. ¿Esto? Yes. Entiendo. ¿Preguntas? ¿Tienes alguna pregunta aquí? No. Ok. ¿Ya puedo continuar? Yes, teacher. Ok, muy bien. Permítame un momento. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces para practicar esto. ¿Pueden ver la pantalla? No, teacher. No, ok, permítame un momento. No. Ok, esto. ¿Sí, ya lo pueden ver? Yes. Pues bueno, aquí era lo que les estaba comentando de pues que vamos a poner en práctica estas expresiones como tal. Solo vamos a estar ocupando la de used to, be used to, and get used to. ¿Ok? Pues bueno, aquí pues en las respuestas posibles A, B, C van a encontrar estas expresiones igual. Were used to. En got used to. ¿Cuándo creen que ocupamos estas? Cuando ¿Alguna idea? está pasando o cuando ya pasó. Cuando ya pasó, ¿ok? ¿Recuerdan cuál es el pasado del verbo be? Yes, got. Was y were. ¿Ok? Entonces, pues bueno, como tal, aquí podrían decir lo siguiente. Vamos a ponerles un ejemplo para que, pues no se confundan. Si yo dijera esto, aquí, ¿qué dice la oración? Yo estoy acostumbrado a bailar. Estoy acostumbrado a bailar. Muy bien. Entonces,
yo dijera lo siguiente. I was used to dancing. ¿Qué diría aquí? Si es en pasado, ¿cómo sería? Si digo yo estoy en presente, ¿en pasado es? Yo estaba. Yo estaba acostumbrado a bailar, ¿ok? Entonces, pues bueno, es lo mismo con where, porque pues podemos decir lo siguiente. En esta oración que nos dice, you are used to write letters. ¿Ok? Estás acostumbrado a escribir cartas. ¿Cómo diríamos esto en pasado? Estabas acostumbrado a escribir cartas. You were? ¿Cómo quedaría? You were, muy bien. You were used to reading letters. Ok, perfecto. Y pues bueno, solo esto es como tal. Entonces, si encuentran alguno aquí, pues ya saben cómo se utiliza, ¿no? Y okay, pues lo mismo sucede con el verbo get. ¿El pasado de get cuál es? The get got. Got, muy bien. Entonces, si yo digo esto, okay, she gets used to work. ¿Cómo diríamos esto en pasado? She got used to work. Used to work. Okay. Yes. Pues bueno, de esta manera igual funciona esta parte. No hay que cambiarle todo como tal, solo cambia el significado, ¿ok? Uno es en presente y el otro es en pasado. ¿Hasta aquí va quedando claro? Yes. Ok. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a hacer estos ejercicios como tal. No los tienen que copiar todos, solo tienen que poner la respuesta o decirme la respuesta, ¿vale? Tienen 5 minutos, ¿les parece? Yes. Ok, pueden comenzar. En caso de que tengan dudas con el vocabulario, me dicen, solo tienen que elegir la respuesta correcta y pues dependiendo del contexto. Ok. Yes, teacher. Ok, muy bien.
¿Cómo van? Finish, teacher. Finish. Okay. Luis. Finish, teacher. Okay. Okay, vamos a checar las respuestas entonces. Vamos a comenzar with sentence number one, please. Gemma, can you read the sentence and tell me the answer? It's noisy here, but you get used to it. So, enough. Okay. Está soon enough. Okay. Yes. Tengo dos okay, aquí decimos. Porque ok, ¿cuál es tu duda en esta pregunta? Ajá, de que no sé, esta comunidad a lo mejor si es get used to it. Ok, vamos a ver qué dice la oración. Nos dice, it's noisy here, but you soon enough. Aquí es demasiado ruidoso, pero pronto. Pero te acostumbrarás pronto. ¿Ok? Entonces tu respuesta está bien. Porque pues es algo que pues aún está en el proceso, ¿no? Aquí no podemos usar used to. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos usar used to? Lo había explicado que en terceras personas se ocupaba el verbo get. Ok, bueno. Bueno, como tal aquí used es... Used to es para hábitos. Ay, por... Sí, used to es para hábitos pasados como tal, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando en pasado, por lo tanto queda descartada esta opción. No podemos utilizar tampoco are used to it porque pues es algo que aún va a pasar, ¿ok? Aquí nos indica el futuro. Entonces el futuro pues sabemos que es un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué expresión utilizamos para hablar de un proceso? Utilizamos get used to it. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Okay. Okay, number two, please, Luis. Okay, when I was here, I am used to eat with chopsticks. Okay, great. ¿Por qué pusiste esta? I'm used to. Sí. Como anterior lo había explicado que se ocupa de esa manera. Ok. Muy bien. Aquí decimos, when I was in Asia, I eat with chopsticks. Ok. Aquí tenemos una palabra que nos indica algo. When. When lo utilizamos ¿cuándo? Para hablar del pasado. Cuando yo estaba en Asia, también aquí si nos damos cuenta tenemos el verbo was, cuando yo estaba. Entonces, yo estaba es una acción en pasado. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Used to, sola, ¿no? Sí, exacto, used to. Ok, cuando yo estaba en Asia, yo solía comer con chopsticks, ok, o con palillos. ¿Sí queda claro, Luis? Sí. Ok. Esta entonces la descartamos y esta igual. La respuesta es just. Muy bien. La número tres. ¿Saben qué es la palabra commutes? De. Sí. What? ¿Qué es commute? Esta palabra, commutes. ¿Mande? ¿Conocen esta palabra, commutes? ¿Como trabajo? Sí. ¿Como trabajo, no? Sí. Sí, está relacionada al trabajo. Commute, nos referimos a el trayecto que hacemos ¿ah? Desde nuestra casa hasta nuestro trabajo y de nuestro trabajo hasta nuestra casa. ¿Ok? Traslado. Sería como que... Sí, exacto. Pues bueno, my commute is long, but... ¿Qué respuesta pusieron aquí? Y sería am, ¿no? La B, used to. Porque entonces no está en pasado. Sí, exacto, muy bien. Aquí dice, my commute is long, but I'm used to it by now. ¿Ok? Ok, pero estoy acostumbrado
ahora, ¿no? Sabemos que es algo que pues está pasando y pues ya nos acostumbramos a estar viajando diarios, ¿no? Pues bueno, la respuesta es la letra B. Ok, Gemma, ¿puedes ayudarme con la 4? They used to eating while sitting on the floor. Is the custom here? Ok. La letra A. ¿Por qué pusiste la letra A? Porque utilizamos dips cuando se utiliza dips cuando es oración lo utilizamos para hablar del pasado, ¿recuerdas? El entonces pasado, vamos a analizar qué dice la comer, oración, ¿no? Dice eating ¿tú was solías comer? Sí. Did. Did lo utilizamos. Ok. Bueno, como tal, la oración nos dice: eating while sitting on the floor, it's a custom here. Esta sería la respuesta. Have you gotten used to eating while sitting on the floor? It's a custom here. En español diríamos: te has acostumbrado a comer en el suelo. Es la tradición aquí. ¿Okay? Entonces, podemos decir que es un proceso. ¿De acuerdo? Apenas nos estamos acostumbrando a sentarnos y comer en el piso. ¿Quedó claro esta? Ok, teacher. Muy bien. La 5. Luis, por favor. We were used to go to Europe every summer, but not anymore. Muy bien. We're used to. Okay. ¿Aquí por qué pusiste we're used to? Porque se está hablando del verbo en presente, es un hábito en presente. Okay. Ok, entonces aquí podemos poner ya sea used to o were used to. Ok, recordemos que ambas hablan en pasado, ¿no? La oración nos dice, estábamos acostumbrados a ir o solíamos ir a Europa cada verano, pero ya no más. Entonces recordemos que cuando estamos hablando de cosas o acciones que ya no hacemos más, utilizamos used. Ok, pero en este caso también pueden usar were used, ¿no? Como los ejemplos que les expliqué al inicio. ¿De acuerdo? Good teacher, thank you. Yes. Okay. Number 6. Gemma, please. When I live in Peru, I am eating potatoes and rice for lunch. Okay, when I live in Peru, I A, B, o, C. B, letter B. B. Okay, ¿por qué la letra B? Okay. En ese caso, pues vamos a analizar la oración. Ajá. Sí, igual de las dos, ¿no? Queda de los dos. Ok, bueno, si vemos la oración nos dice when I lived in Peru. Aquí tenemos este verbo, cuando vivía en Perú. Entonces, estamos hablando de una acción en pasado, ¿ok? Entonces, no puede ser presente. ¿Cuál sería? Got used to. Okay. Not used to. Used to. Muy bien. La respuesta aquí es used. Okay. Porque nos dice, cuando yo vivía en Perú, yo solía
comer papas y arroz para el almuerzo. ¿Ok? No podemos decir, cuando yo viví en Perú, yo estoy acostumbrado a comer. Okay. Okay, muy bien, perfecto. ¿Quedó claro las 6? Yeah, teacher, Yes, yes. teacher. Okay, muy bien. Las 7. Nos dice, when I was little, we go to Disney World every year. When I was little. ¿Cuál creen que sea? Used to. Used to, muy bien. Porque guay está en pasado. Igual es en pasado, muy bien, perfecto. Was. Cuando yo estaba pequeño, solíamos ir a Disney World cada año. Muy bien, la número 8. The trick is greeting with time. ¿Cuál creen que They sea? are used to. ¿Vi? They are used to it. No, Okay. used to. Oh. Got used to. Okay. Bueno, vamos a analizar la oración. Okay. Esta palabrita de aquí, with time. ¿Qué significa with time? ¿Alguien sabe? Tiempo. Con el tiempo. Entonces yo digo ellos. Ellos. Con el tiempo. Con el tiempo sabemos qué es. Un proceso. Entonces, ¿qué palabra o expresión ocupamos para hablar de un proceso? Got used to. Get used to. Ellos got used to. Nos dice la oración. Ellos se ac Ok, perfecto. Ellos se acostumbraron al saludo con el tiempo. Ok. Entonces sabemos que pues es algo que estaba pasando. Ok, entonces la respuesta es la letra C. Ok, la penúltima nos dice, I like spicy foods, I by now. I like spicy food. ¿Cuál creen que sea la The respuesta? answer is B. I am used to Sí, it muy by bien. now. Ok, ¿por qué sería la letra B? Bueno, la respuesta está bien, pero ¿por qué sería la letra B? Porque está hablando del presente de ahora. Ok, muy bien. Me gusta la comida picante, estoy acostumbrado a ella ahora, por ahora. Ok, muy bien, perfecto. Y por último tenemos, She never, the 2 hours siesta costume. She never. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Got used to, letter C. Muy bien. ¿Cómo lo diríamos en español? She never got used to the 2 hour siesta costume. ¿Cómo diríamos esto en español? Ella nunca está acostumbrado a dormir una siesta de 2 horas, Ok. de dos a Ella 4 horas. nunca se acostumbró a dormir o la tradición de dormir 2 horas. Ok, muy bien, perfecto. Ok. Pues bueno, con este ejercicio se finaliza este tema del used to, be used to, get used to. Si se pueden dar cuenta, pues son expresiones que se parecen mucho como tal, pero pues cada una tiene un uso o un significado diferente. ¿Ok? Any questions so far? No. Ahora sí, nada más como que diferenciar, ¿no? Okay, Luis. Teacher, all right. Sí, exacto. Solo hay que pues, saber en qué contextos, muy bien, saber en qué contextos utilizamos cada una.
Ok, el usually como tal no está incluido en este tema, pero pues los quise mencionar para que pues igual no lo confundan. Ok, por solo recuerden que usually se ocupa para cosas presentes. Por ejemplo, I usually go to the cinema. Usualmente voy al cine. Y pues son cosas que pasan en el presente, ¿no? Usually. Y pues bueno, las expresiones que se parecen mucho eran estas de used to, didn't used to. Y pues sabemos que didn't used to lo ocupamos para cosas negativas, ¿okay? Para oraciones negativas. Bueno, y la traducción más cercana al español es yo solía. Yo solía hacer esto, yo solía dormir, yo solía jugar, etc. Y pues la número tres, nos referimos al be used to, que son muy parecidas tanto be used to como get used to. Ambas como tal tienen algo en común que es acostumbrarse. Ok, pero pues sabemos que be used to lo ocupamos para cosas que pues ya sabemos. Okay, ya sabemos cómo se hace. Estoy acostumbrado a grabar videos, por ejemplo, estoy acostumbrado a tomar fotos, estoy acostumbrado a dormir 5 horas, por ejemplo. Pero pues a diferencia de get used to, es un proceso. Aún estamos en el proceso de acostumbrarnos. Por ejemplo, me estoy acostumbrando a levantarme temprano. Me estoy acostumbrando a comer comida picante, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para que pues no confundamos estos dos. ¿De acuerdo? Yes, teacher. ¿Ok? Teacher. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, nos quedan 3 minutos para que termine la clase. ¿Les parece si paramos aquí? Hey, teacher. Yes, Ok. teacher. Thank you. Ok, entonces los vería el día de mañana si no tiene más dudas o preguntas. Y pues espero que pasen una excelente noche. ¿Vale? See you tomorrow. Have a nice Thank you, time. teacher. Thank See you so you. much. Bye bye. See you.